Amigos, ya llegamos aquí al Space Needle y antes de entrar, antes de ver cómo está el rollo aquí, pues vamos a atender las necesidades, así que vamos a ver si encontramos un baño y seguimos con ustedes. ¿Qué mamada? Pues ya compré mi boleto, como les comentaba, prácticamente me costó $50. Pues vamos a ver esta bonita experiencia. Alrededor de este parque también hay diferentes puestos de comida, de antojitos, hot dogs, fresas, elotes. Hay un parque de diversiones para niños completamente gratis. Está la atracción de subirte al Space Needle, pero también puedes venir con tu familia de disfrutar, de pasar un rato agradable. Amigos, estoy esperando un poco porque quiero subirme en un horario en el atardecer, exactamente en ese día entre la tarde y la noche para tener esas dos tomas de día y de noche. Entonces, si ustedes vienen aquí a Seattle, Washington, especialmente, yo los aconsejo a que vengan en esta hora exactamente en el atardecer para que ustedes puedan ver de día la ciudad y de noche. Okay, thank you. You too. Amigos, me quité la mascarilla porque ahorita pues vengo solo, pero les comentaba que siempre es una buena opción salir de conocer diferentes lugares. Todo depende de cuánto quieras gastar, pero lo que les quiero decir es de que siempre hay una opción muy económica, siempre hay a dónde ir con lugares gratis. Como pueden ver, el 25 de mayo de 1961 iniciaron con la construcción. Vean, amigos, la base y la cantidad de pipas que hay. Prácticamente lo estaban haciendo simultáneo, ¿no? Para que secara parejo el piso. No sé mucho de construcción, pero me imagino. Un tornillito. Hoy sí es de metal. Wow, amigos. Wow. Amigos, la sensación. Amigos, prácticamente los helicópteros pasan por un lado de uno. La sensación de estar aquí arriba es indescriptible. Es muy, muy padre. Tenía mucho tiempo que no experimentaba una sensación así.
y pues se recomienda muchísimo. Cuando vas subiendo en el ascensor, en el elevador, pues sientes pues nada más la adrenalina de que vas hacia arriba, como una atracción, pero ya que estás aquí arriba y ves toda esta vista, es hermoso, amigos. Seattle es muy, muy bonito. Vean nada más. Amigos, con esta bella vista los quiero invitar para que se suscriban a mi canal, activen la campanita y si les gustó el video, me regalen un like. Hello, welcome to Seattle. My name is Bush. I'm new here in town and I'll be your tour guide. Follow me. Right here we have two of the greatest football stadiums in the country. On the left, that's where Russell Wilson plays with the Seahawks. On the right, you have your baseball team. I'm not sure what they're called, so follow us. And right here we have to stop because there's a very beautiful gentleman taking a picture. So let's admire that. Quick clap. Thank you. Ándale. Aquí en la Space Noodle son muy, muy estrictos con eso de la máscara. Yo me la traté de quitar una vez para tomarme una foto, me llamaron la atención, ya no lo volví a hacer, pero hay personas que no entienden y pues ahorita la mente. Esas personas que acaban de ver las corrieron, las tuvieron que sacar de aquí porque se quitaron la mascarilla más de una vez. Supuestamente les llamaron la atención para que no se la volvieran a quitar. Y pues ahorita vinieron a decirles que se tenían que retirar, que se tenían que ir porque no habían entendido y se seguían quitando el cubrebocas. Y lo sacaron. Prácticamente ellos decían que tenían 5 minutos que habían llegado. Y sí, acababan de llegar. Yo vi cuando llegaron. Solamente quería comentarles eso, que son muy estrictos con eso de cubrebocas. Hay seguridad que está dando vuelta, pero también hay cámaras de vigilancia. Y si ven que uno no entiende, pues te sacan prácticamente. Ellos reclamaban que iban llegando, que regresaran su dinero. No sé si eso haya pasado, pero bueno, ahorita vinieron a sacarlos. Amigos, pues son las 9 de la noche y prácticamente nos acaban de sacar de aquí. La verdad es una experiencia muy padre, se las recomiendo. Yo pensé que nos íbamos a tardar un poquito más, que cerraban un poco más tarde. Pues desafortunadamente se me fue el tiempo muy rápido. Pues nosotros nos salimos hasta que nos corrieron. Prácticamente llegó una persona y nos dijo, ¿saben qué? Desalojen, ya es hora de cerrar. Y de esta manera, amigos, así es como disfrutamos aquí en Washington. Los quiero invitar para que se suscriban a mi canal, activen la campanita y si les gustó el video, regálenme un like. Los invito a ver el siguiente video.